ens agradaria subratllar una cosa que crec molt important, que és cert que els treballs sobre el racisme de les institucions espanyoles i catalanes i sobretot els treballs des de l'acadèmia és molt recent, però la realitat és molt antiga i ens agradaria aprofitar l'espai i el moment per recordar-nos tots que tenim a la comunitat gitana que porta més de 500 anys vivint aquest racisme que ara per ara ho estem vivint les persones, les famílies que venim d'altres països i d'altres indrets. Us presento la Cristina, no sé si suposo que alguns ja la coneixeu. La Cristina Sanlliu és doctoranda en Psicologia de l'Educació, ha treballat en diferents espais educatius com a monitora de lleure, professora i orientadora, facilitadora de grups amb eina del Teatre de l'Oprimir i coimpulsadora del col·lectiu Catàrsia, asiàtic descendents a Barcelona. I bueno, estem molt contentes de tenir-la aquí perquè l'hem escoltat en molts altres espais de lluita, també amb ella. I la primera pregunta que li volíem fer a la Cristina és, des de la teva pròpia experiència com a alumna, actualment doctoranda en l'àmbit educatiu, com podries explicar el racisme viscut en primera persona? Hola. Gràcies. Faig un parèntesis i explico ja Catàrsia perquè no tenia plantejat, llavors com que no ho comento ara i ja està. Catàrsia és un col·lectiu de psíquics descendents i tenim dues línies d'acció. Una és que fem una incidència on ens agradaria. Estem començant ara una línia de treball dintre les escoles i l'altra és des de la creació artística. Ja, per contextualitzar, si no coneixeu, moment de públic. Llavors, ara sí, ja començo. En català està bé, algú no entén el català? Puc passar a castellà, no hi ha problema. Podéis decirlo, no pasa nada, que no puedo a castellano, mejor. Dale. Igual hago un switch. Pero bueno, yo quería generar hoy un espacio de aprendizaje entre las que estamos aquí, veis leyendo. He reestructurado mucho lo que quería compartir hoy, porque han pasado muchas cosas estas semanas muy intensas y que tienen que ver con todo esto. Y quería compartir esas reflexiones empezando por la pregunta que me hacen desde aquí, ¿no? Que es la que ha leído Montse. Y esto a mí me hace preguntarme a mí misma en calidad de qué estoy aquí, como alumna del sistema educativo catalán, como doctoranda investigadora en formación, como psicóloga de la educación, como Cristina a secas, como china, como catalana, como persona que ha vivido, vive y continuará viviendo y aprendiendo con el racismo, como hija de la migración china, como voz testimonial para explicar mi propia realidad. ¿Dónde está, si es que existe, el límite entre la Cristina profesional y la Cristina a secas, pero holística? ¿Desde qué posición debería de hablar yo hoy, si es que hay una de adecuada? ¿Es posible hablar desde una única posición? ¿Puedo posicionarme? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que es necesario. Pero ¿tiene valor lo que pueda pensar yo? ¿Tiene legitimidad y reconocimiento lo que pueda pensar yo? ¿Tiene valor, legitimidad y reconocimiento que yo acepte venir como profesional, pero que se me pida hablar desde el racismo vivido en primera persona? ¿Que yo acepte venir como profesional, pero que se me vea como una voz testimonial? O que el límite es como no acabamos de encontrar, ¿no? Y creo que esto que ha pasado hoy, que lo cojo como ejemplo, o sea, no es casuístico ni es puntual. O sea, de hecho, esta semana ha pasado dos veces en un mismo día, una presencialmente en una situación de discusión y la otra por correo invitándome a otra participación de mesa. Y en este contexto, hoy, aquí y en esta mesa, ¿cómo me sitúo a mí que se me haga esta pregunta interpelando a mi vivencia antes que a mi profesionalidad? ¿Qué valor social tiene el valor personal
Ya vale, eso no sé, bueno, individual, subjetivo que le doy yo, estar en sus espacios. Exótica, no folclórica, a ojos del oro blanco o del pensamiento oro blanco. Pasa para. ¿Eh? La traducción simultánea. Pasa porque a mis compañeras, algunas presentes aquí, doctoras, profesoras, periodistas, antropólogas, psicólogas, programadoras, escritoras, un largo etcétera, se las trate con la misma dignidad que las personas blancas no racializadas. Y pasa por evitarme a mí hablar de racismo, sí, como racializada también, pero también por mi trayectoria profesional. Y todo este tostón inicial es para remarcar cosas que nos parecen como supervivientes, pero es que vienes y te lo encuentras otra vez y es como, bueno, pues ahora queda bien un espacio, pero esto no va a ser siempre tampoco. Y al final he hablado de mi experiencia. Al final sí, como decía antes, he tenido que reestructurar mogollón esto y de hecho yo al principio, antes de mi pasando de estas cosas, iba a partir de una experiencia, bueno, situada para explicar, ¿no? Y que quería hacerlo para precisamente señalar que esto que nos encontramos incluso como adultas, bueno, que eso, esto también nos lo encontramos incluso como adultas después de haber transitado por la etapa de escolarización obligatoria. Y que yo haya hablado de esto ha sido por decisión mía, que no se nos tiene que interpelar a explicar nuestra vida personal, porque es que, o sea, a las mujeres que trabajan en temas de equidad de género, en temas de violencia de género, no se les va a interpelar a hablar de su vivencia personal. O por qué eso lo vemos como una transgresión bastante clara de su intimidad. Y en nuestros casos es tan fácil, ¿no?, cruzar esta línea. Y bueno, he decidido hacerlo así para aprovechar y señalar que precisamente eso es lo que pasa en el sistema educativo, que cuestiona a las personas racializadas hasta el punto en que dudan de sus capacidades, que hace cuestionarnos hasta el punto en que interiorizamos esta jerarquización social que existe pero que no queremos ver porque así vivimos con una conciencia más limpia y tranquila, que normalicemos esta ausencia nuestra en espacios de visibilidad y poder y que si queremos estar ahí tenemos que pasar por un filtro blanco, negar, obviar, ocultar todo eso que forma parte de nosotras y que nos alinea con este pensamiento hegemónico, ¿no? Y que si estamos en esos espacios, se nos cuestiona constantemente nuestro trabajo, nuestro lugar y nuestras capacidades. Esta era una primera idea que quería aportar, como antes de poder hablar nada yo de lo que hago profesionalmente, era necesario hacer esto. Y ahora paso, sigo con las preguntas. Porque claro, a mí se me plantean... Sí. Estas preguntas... No, estas no, perdón. Sí. Que las podéis leer, así como mecanismos de defensa que tienen las alumnas racializadas, consecuencias que tiene el maltrato institucional, la violencia en la reacción al racismo institucional, que si hay sobrediagnóstico y el tema del fracaso escolar, ¿no? Bueno, yo leo esto y es como, wow, o sea, a mí se me escapa todo esto. No soy psicóloga clínica infanto-juvenil especializada en estos temas. Lo puedo entender como fenómeno que me atraviesa, pero yo no me dedico a ello. O sea, no investigo, no reflexiono en torno a ello profesionalmente. Entonces, creo que aquí hay una cuestión de qué es eso de la psicología de la educación, ¿no? Quizás. El tema es que, bueno, he puesto aquí un enlace de un artículo reciente de ANCA, que está hoy presente entre nosotras, y que habla precisamente de salud mental y de racismo y las personas racializadas. Entonces, a mí lo que me interesa es
Todo esto muchas personas dirán.